A ver, muchachos, me informa el equipo de producción que tenemos un pase en vivo hacia el Panteón, así que vamos a escuchar. Así es, establecemos contacto desde el Panteón Nacional y es que el día de hoy se cumplen 195 años del Congreso Anfictiónico de Panamá. Las autoridades militares y civiles de nuestro país están congregadas en este sitio emblemático histórico para la República Bolivariana de Venezuela. Encabezan esta actividad el canciller de la República, Jorge Arreaza, y el vicepresidente para la Seguridad Territorial, el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe, Padrino López. También están presentes en el Panteón Nacional el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Que el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, de la ciudadana almiranta en jefa Carmen Meléndez Rivas, vicepresidenta sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el ciudadano Jorge Arreaza Montserrat, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el ciudadano Ernesto Villegas Polhac, ministro del Poder Popular para la Cultura, y demás autoridades presentes. Ingresa al Panteón Nacional el vicepresidente sectorial para Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, quien entra en compañía de los vicepresidentes sectoriales del Ejecutivo Nacional, además del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Hoy la Nación Bolivariana conmemora los 195 años del Congreso. Muy buenas tardes. En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, con motivo de la conmemoración del 195º aniversario del Congreso Anfitriónico de Panamá. Ofrenda floral será colocada por el ciudadano general Perino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, de la ciudadana almiranta en jefa Carmen Meléndez Rivas, vicepresidenta sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el ciudadano Jorge Arreaza Montserrat, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del ciudadano Ernesto Villegas Polhac, ministro del Poder Popular para la Cultura. Las autoridades que encabezan este acto conmemorativo entregan la respectiva ofrenda floral ante el sarcófago del libertador de la patria, Simón Bolívar. El día de hoy también están presentes acá en el Panteón Nacional los comandantes que integran el alto mando militar venezolano, además de los representantes diplomáticos, embajadores y de embajadoras de diferentes naciones del país. Gloria al bravo pueblo, interpretado por la banda marcial de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, dirigida por el sargento ayudante Eddie Silva. ¡Atención! ¡Fir!
David cree. ¡Chum! El Congreso Anfictiónico de Panamá se instaló entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826. El propósito de esta iniciativa del Libertador Simón Bolívar era crear una confederación de los pueblos iberoamericanos desde México hasta Chile, y Argentina era un objetivo central. El Libertador Simón Bolívar anhelaba el entendimiento entre todos los países y buscaba la unidad del continente. Su instalación ocurrió en medio de las conquistas independentistas en Hispanoamérica. Latinoamérica unida por el ciudadano Ernesto da Silva. Se da hoy recordando al Congreso histórico en Panamá. Bolívar, héroe genuino, hoy perseguimos tu sueño. El torrente de gallino manda el pueblo panameño. Congreso de Panamá. Bolivarianismo abrocho en suelo venezolano, se escuchará el son jarocho del gran pueblo mexicano. Quiere tu camino seguir, y el lar caribeño nos regala el 6 andino, el pueblo puertorriqueño. Bolívar vigente aquí, sigues genio americano, de la patria de Martínez llega el punto cubano. Logró el Congreso reunir las naciones liberadas. Naciones liberadas,
siendo forjada en soberano existir. Todas perseguían vivir sus intereses cuidando. Completos, tratándose con respeto, ninguna de otra abusando. Su espada y obra certera cabalgan por la latina región, milonga campera nos trae la amada Argentina. El crisol de instituciones nacidas en lo profundo de la concordia en rotundo, abrazo de la justicia, con la paz esto propicia progreso en pueblos del mundo. Persigue la integración, Simón, tu valioso sueño. Envíe este galerón el pueblo margariteño. Iluminan con su espada, deja a la zona central la décima recitada. El proyecto mirandino, el Congreso lo plasmó en Panamá y pretendió darle un enfoque genuino. Tal vez por Dios o el destino, el mismo quedó en la nada. Bolívar, no fue aceptada tu propuesta y sin razones sanciona y bloquea a naciones el norte en su cruel jugada. Latinoamérica entera un día se levantará. Como lo hizo en Panamá, bolivariana lumbrera. Izaremos la bandera de la paz e integración, evitando la expansión del imperio y sus aliados,
Sigamos esperanzados en los sueños de Simón. Tambor y canto. Patria grande, sabes de eso. Patria grande, sabes de eso. La historia firme se da. Afianzar la independencia, la seguridad interna y la no intervención, además de la igualdad jurídica entre las naciones, las relaciones entre los estados por medio de un Congreso plenipotenciario permanente era la agenda establecida en el Congreso Único de Panamá. Ciudadano Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Solano es el encargado de emitir las palabras para rememorar y contextualizar la significación del Congreso Anfictiónico de Panamá, fecha que celebramos el día de hoy su 195 aniversario. Y comenzar la intervención de hoy. Ante todo, quiero agradecer esta invitación, este honor, el día de hoy, 195 años del fin de las sesiones del Congreso Anfictiónico de Panamá. Saludar la presencia de los vicepresidentes y vicepresidentas sectoriales del Ejecutivo del Gobierno Bolivariano Revolucionario de Venezuela, en especial al canciller Jorge Arreaza, que nos ha dado esta invitación, también al alto mando militar presente y al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, que hace presencia acá en el día de hoy. Les voy a presentar una breve reseña acerca del origen de la idea del Congreso Anfictiónico de Panamá y la hermosa idea de la unión de los pueblos americanos, que es representativa del pensamiento, la obra y la acción del libertador Simón Bolívar. Hoy, hace 195 años, culminan las sesiones del Congreso Anfictiónico de Panamá, un hito histórico que nos da la verdadera escala continental y mundial que tiene el legado del libertador Simón Bolívar. Esta primera reunión de los pueblos libres americanos es el resultado de una sostenida estrategia diplomática de Bolívar, quien, en palabras del maestro antropólogo e historiador Miguel Acosta Sáinz, desde Panamá impulsa la construcción de la utopía para el equilibrio del universo, que tiene su centro en el fortalecimiento de una América independiente y unida. En la unión de nuestros pueblos americanos encontramos la idea eterna que el libertador propone al mundo,
y uno de los principales motivos que llevaron a su accionar revolucionario y libertario más allá de las fronteras venezolanas, más allá de los campos de batalla y más allá del tiempo histórico que le tocó vivir. La unidad de América entendida como proyecto de emancipación de las colonias del Imperio Español nace a finales del siglo XVIII en el pensamiento del precursor y generalísimo Francisco de Miranda, que llama a Colombia a este nuevo gran país que surgiría de la lucha contra el Imperio Español y estaría comprendido entre el Río Grande y la Patagonia. En adelante, la lucha por la unión de todas las antiguas colonias españolas se convierte en uno de los fundamentos de la Revolución Independentista Americana, que comienza en Venezuela y América aquel memorable 19 de abril de 1810. Es así como, inspirado en las ideas de Miranda, Bolívar propone por primera vez la lucha por la unidad americana en sus escritos publicados en el diario inglés The Morning Chronicle a finales de ese año. Tiempo después, ya convertido en uno de los jefes de la causa patriota, en el manifiesto que escribe desde Cartagena en 1812, una vez perdida la Primera República Venezolana, Bolívar propone la unión de Venezuela y la Nueva Granada para consolidar un frente común de lucha contra el enemigo. Esta fórmula resulta ser exitosa y da la victoria a la campaña admirable que lo hace libertador de su patria en 1813. Cuando la República cae nuevamente el año siguiente, Bolívar regresa a las tierras neogranadinas venezolanos que están apostados en Pamplona, sintetiza la esencia de un pensamiento de avanzada que se convertirá en una doctrina geopolítica de gran vigencia actual cuando afirma, y cito: "Para nosotros la patria es América, nuestros enemigos los españoles, nuestra enseñanza la independencia y la libertad". Sin embargo, es en la Carta de Jamaica de 1815 donde Bolívar esboza por primera vez la propuesta del Congreso que se reuniría en Panamá 11 años después. En este célebre documento, que constituye un profundo análisis de la situación de la emancipación americana y su futuro desarrollo, Bolívar sostiene, y cito: "Es una grandiosa idea pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo, que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse". Y continúa diciendo el libertador: "Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corintio para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz, de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo". Recordemos que para ese momento Oceanía no estaba incorporada en la visión de la geografía, mundial en ese aspecto. La unión entre los pueblos hace posible que el libertador organice dos expediciones navales en 1816, con el apoyo del presidente de la Primera República de Nuestra América, el líder haitiano Alejandro Petión. Al año siguiente, las fuerzas patriotas, fortalecidas y bajo el comando de Bolívar, toman la ciudad de Angostura, una plaza fuerte que constituirá el epicentro de las acciones de los republicanos. Mientras organiza la convocatoria para un nuevo congreso en Venezuela y planifica las operaciones militares en el centro y los llanos del país, Bolívar nunca abandona la amplia perspectiva del conjunto americano y el 12 de junio de 1818 escribe a Juan Martín Pueyrredón, director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo siguiente: "Nosotros nos apresuraremos con el más vivo interés a entablar por nuestra parte el pacto americano, que presente la América al mundo con un aspecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. La América así unida, si el cielo nos concede este deseado voto, podrá llamarse reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Una sola debe ser la patria de todos los americanos, ya que en todo hemos tenido una perfecta unidad". La unidad se convierte en uno de los temas centrales del discurso del libertador, que el libertador da a los miembros del Congreso reunido en Angostura el 15 de febrero de 1819.
En esta oportunidad presento un proyecto de constitución que se fundamenta en la garantía de la igualdad establecida y practicada, la educación popular, la abolición de la esclavitud y, en definitiva, la mayor suma de felicidad posible para el pueblo. Ahora bien, todo esto sería posible en el marco de una gran nación, y así lo sostiene Bolívar cuando afirma, cito: la reunión de Nueva Granada y Venezuela en un gran estado ha sido el voto uniforme de los pueblos y gobiernos de estas repúblicas. La suerte de la guerra ha verificado este enlace tan anhelado por todos los colombianos. De hecho, estamos incorporados. Estos pueblos hermanos ya os han confiado sus intereses, sus derechos, sus destinos. Al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la inminencia que exige la perspectiva colosal que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá, con admiración y pasmo, la posteridad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas y entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Yo la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro. Ya la veo distribuyendo sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Acá radican los fundamentos espirituales, productivos, territoriales y políticos que dan origen a la Gran República de Colombia, que nace tras la campaña militar que libera la Nueva Granada en 1819 y la posterior promulgación de la Ley Fundamental a finales de ese año. En 1820 la Unión Colombiana alcanza una representativa victoria diplomática cuando suscribe con el Reino Español los tratados de armisticio y regularización de la guerra, que son referentes del derecho público americano y el derecho internacional humanitario. En este proceso, Colombia es reconocida de facto como una nación independiente, lo que significa, aún en la actualidad, un magnífico logro de la política unitaria que encabeza el libertador Simón Bolívar. La aplastante derrota sufrida por el ejército de ocupación del rey Fernando VII en el campo de Carabobo el 24 de junio de 1821 no solo abre las puertas para la liberación definitiva del sur del continente americano, sino además acerca la posibilidad de reunir a la Confederación de Naciones propuesta por el libertador 6 años atrás. En los siguientes 5 años, la marcha de la revolución independentista será indetenible. Para 1822, las victorias en las batallas de Bomboná y Pichincha marcan la independencia de las ciudades de Quito y Guayaquil y de todo el país que hoy conocemos como Ecuador. Al comienzo de ese año, el libertador, en un oficio que dirige el patriota chileno Bernardo O'Higgins, caracteriza el momento histórico que vive América y señala la misión que aún está por cumplirse. Cito: de cuantas épocas señala la historia de las naciones americanas, ninguna es tan gloriosa como la presente, en que desprendidos los imperios del Nuevo Mundo de las cadenas que desde el otro hemisferio les había echado la cruel España, han recobrado su libertad, dándose una existencia nacional. Pero el gran día de la América no ha llegado. Hemos expulsado a nuestros opresores, roto las tablas de sus leyes tiránicas y fundado instituciones legítimas, mas todavía nos falta poner el fundamento del pacto social que debe formar este mundo una nación, en este mundo una nación de repúblicas. También durante ese año 1822, la República de Colombia fija otro precedente de gran importancia cuando firma los pactos de unión, liga y confederación que se suscriben con Perú, Chile, México y Centroamérica. A medida que avanzan las tropas del Ejército Libertador, América va encontrándose y uniéndose bajo los principios del respeto entre iguales, defensa de la soberanía nacional y la solidaridad de los pueblos. Al año siguiente, con las batallas en el lago de Maracaibo y Pasto, los patriotas acaban con los últimos reductos españoles en el territorio colombiano.
En este contexto, Bolívar analiza una propuesta de Confederación Americana que ha llegado a Buenos Aires a través de Lisboa. Este plan contempla la participación de los ingleses y los norteamericanos como una forma velada de intervenir utilizando como excusa el temor al avance de la Santa Alianza Europea. El Libertador ve con recelo estas intenciones y así lo comenta en una carta que envía el revolucionario argentino Bernardo Monteagudo y que firma el 5 de agosto de 1823, donde apunta categóricamente, y cito, «Luego que la Inglaterra se ponga a la cabeza de esta liga, seremos sus humildes servidores». Porque formado una vez el pacto con el fuerte, ya es eterna la obligación del débil. Todo bien considerado, tendremos tutores en la juventud, amos en la madurez y en la vejez seremos libertos, haciendo referencia a la vida de los hombres y las mujeres sometidos a la esclavitud. Finalmente, en 1824, Bolívar convoca al Congreso Fitiónico, que se reunirá en Panamá 2 años más tarde. Luego de la victoria en Junín y a 2 días de la batalla de Ayacucho, que hará libre al reino español, a Perú, a la nación que posteriormente se llamará Bolivia y a toda Sudamérica, ese 7 de diciembre de ese año, Bolívar firma una comunicación que dirige a los gobiernos de la República de Colombia, México, Río de la Plata, Chile y Guatemala. En este documento, que llama, en donde llama a considerar una política exterior común entre las naciones, después consagrados a la libertad de América por obtener el sistema de garantías que en paz y guerra sea el escudo de nuestro nuevo destino, es tiempo ya que los intereses, las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos. Bolívar cierra este valioso documento haciendo una valoración histórica de la reunión que está por acontecer. El día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de América una época inmortal. Cuando después de 100 siglos la posteridad busque el origen de nuestro derecho público y recuerde los pactos que consolidaron su destino, registrarán con respeto los protocolos del Istmo. En él encontrarán el plan de las primeras alianzas que trazará la marcha de nuestras relaciones con el universo. ¿Qué será entonces el Istmo de Corintio comparado con el de Panamá? Ahora bien, entre los objetivos principales que tuvo el Congreso Fitiónico de Panamá está la consolidación de la unión y la ayuda recíproca entre nuestros pueblos. Igualmente, se contempla como un punto estratégico impulsar la independencia de aquellas colonias que para el momento se mantenían bajo el poder del Imperio Español, como era el caso de Cuba y Puerto Rico. Tomando en cuenta la postura adoptada por las potencias europeas y los Estados Unidos de Norteamérica, el Libertador pronto consideró la necesidad de una estrategia que en sí giraba en torno a 3 grandes líneas de acción. Conformar, la primera de ellas, conformar un ejército multinacional. La segunda, impulsar una política exterior común. Y la tercera, reunir paulatinamente y con regularidad un Congreso americano de todas las naciones, no solo las que estaban antes bajo el dominio del Imperio Español. En cuanto a los países participantes en el Congreso Anfitriónico de Panamá, podemos acotar que la representación de Perú, integrada por Manuel Vidaurre y José María Pando, que fue sustituido luego por Manuel Pérez de Tudela, arribó a Panamá en junio de 1825. Por su parte, Pedro Gual y Pedro Briceño Méndez, delegados de Colombia, llegaron al Istmo a finales de ese mismo año. Desde Centroamérica, los señores Antonio Larrazábal y Pedro Molina se hicieron presentes en marzo de 1826. Y en junio de ese año, la comitiva mexicana, integrada por Mariano Michelena y José Domínguez, se instalaron en Panamá. Bolivia, que recién estaba constituyéndose como nación, nombró a José María Mendizábal y a Mariano Serrano como representantes, pero no pudieron llegar a tiempo al encuentro. El Imperio de Brasil, que se mantenía neutral ante las monarquías europeas y las naciones americanas, fue invitado como observador. Aunque la Corte Real, instalada en Río de Janeiro, nombró al Vizconde San Salvador de Campos como observador, este tuvo dificultades para llegar al Congreso. El gobierno de Chile, presidido por Ramón Freire Serrano, no mostró interés en la propuesta de Bolívar y, aunque no rechazó la invitación, no llegó a nombrar delegados respectivos. El doctor Gaspar Rodríguez de Francia, caracterizado por una política aislacionista, rechazó todo vínculo diplomático y, por ende, Paraguay no fue convocado a Panamá.
Las Provincias Unidas de La Plata enfrentaron el rechazo de su propio Congreso. Aún así lograron nombrar a José Miguel Díaz Vélez como representante, pero con mucho retraso y este no pudo asistir al Congreso. Europa se hizo presente a través del británico Edward J. Dawkins y el observador holandés Jan van der. Igualmente asistió, pero sin haber recibido una invitación formal. Invitados por el vicepresidente de Colombia, Francisco de Paula Santander, y el presidente de México, Guadalupe Victoria, los Estados Unidos de Norteamérica nombraron a dos delegados, Richard Anderson, quien moriría en el viaje, y John Sergent, quien no llegó a tiempo a Panamá. El Congreso Anfitriónico de Panamá se instaló el 22 de junio de 1826, casi 5 años después de la victoria en el campo de batalla de Carabobo, y sesionó hasta el 15 de julio, un día como hoy, hace 195 años. Sus actividades fueron diferidas y trasladadas a Tacubaya, México, donde nunca se reanudaron las actividades hasta que se disolvió finalmente en 1828. El Congreso Anfitriónico de Panamá representa valores representativos del pensamiento del libertador Simón Bolívar. El primero de ellos, la libertad absoluta. El segundo de ellos, la igualdad entre las naciones. Y el tercero de ellos, la defensa de la soberanía nacional. Continúa vigente el legado del Congreso Anfitriónico de Panamá, aún en nuestros días. La revolución bolivariana que comanda el comandante Chávez a partir de 1998 tiene la idea de la unidad, de la solidaridad y de la hermandad entre los pueblos de América como un norte fijo en sus acciones. Para cerrar la intervención de hoy, cito al comandante Chávez en el acto de instalación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, aquel 3 de diciembre del 2011. ¿Hasta cuándo vamos a ser nosotros la periferia trazada y explotada y mancillada? Estamos poniendo aquí la piedra fundamental de la unidad, la independencia y el desarrollo sudamericano. Vacilar sería perdernos. Avancemos sin vacilación, que este es el camino. La unidad, la unidad, la unidad. Solo la unidad nos hará libres, independientes. Muchísimas gracias. Funge el día de hoy como orador de orden en estos actos conmemorativos del 195 aniversario del Congreso Anfitriónico de Panamá. Como reseñaba López, el Congreso Anfitriónico de Panamá no derivó en los resultados que el libertador Simón Bolívar esperaba, ya que la mayoría de las naciones que asistieron no estaban en condiciones. Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Condiciones políticas ni económicas para cumplir los acuerdos de dicho Congreso. Además, las divisiones entre ellas derivado en conflictos fronterizos, pero el espíritu del Congreso Anfitriónico de Panamá está más vigente que nunca. A continuación, escucharemos palabras del ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, autoridad que preside estos actos conmemorativos. Escuchemos. Muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes en este hermoso mausoleo donde siempre recalco, no reposan los restos de nuestro padre libertador, sino vive y se eleva de manera permanente el espíritu inmortal de ese prohombre que irradia todo nuestro accionar, proyecta todo nuestro pensamiento y nos guía por las sendas de la virtud política y del honor de las armas republicanas. Quiero saludar a todos los presentes, señores vicepresidentes, vicepresidenta de gobierno, señores ministros, ministras, queridos hermanos, compañeros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, viceministros presentes, honorables miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestra digna
República Bolivariana de Venezuela, bienvenidos, bienvenidas siempre. Saludo a todos, músicos militares, a quienes nos han deleitado también con esas décimas hermosas consignas de antiimperialismo, de bolivarianismo, pensamiento martiano, el pensamiento revolucionario de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Quiero dejar aquí un saludo muy especial de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludo para ustedes y también un saludo que le deja nuestro comandante en jefe al pueblo de Venezuela hoy cuando estamos celebrando estas fechas que recorren los hitos más emblemáticos de nuestra historia digna y que recoge el verdadero sentimiento que hoy inspira a los patriotas y a las patriotas del siglo XXI. Verdaderamente, nuestro comandante Hugo Chávez nos dejó en esta celebración, que la celebración también se convierte en una batalla permanente, porque todas estas cosas que rememoramos, conmemoramos, celebramos de nuestra historia patria, son alimento diario para los revolucionarios, para las revolucionarias, fuerza, energía diaria. Nuestro comandante supremo Hugo Chávez nos dejó haciéndolo, pues, pero haciéndolo en la batalla, conmemorando lo que él llamó el ciclo bicentenario. Y vaya qué momento tan especial el que estamos viviendo hoy en día en Venezuela, cuando se han cumplido 200 años de la gloriosa batalla de Carabobo, un hecho pues que sin duda alguna consolidó la República de Colombia, las armas. No hubiese sido posible la creación, la fundación de Colombia, sin haber liberado con las armas redentoras de nuestro padre libertador la Nueva Granada, allá en Boyacá. No hubiese sido posible consolidar la República de Colombia sin las armas redentoras del Ejército Libertador en Carabobo. Y tampoco hubiese sido posible llegar al Congreso Anfictiónico de Panamá sin las armas redentoras del Ejército Libertador Unido en toda Sudamérica, con la victoria final allá en Ayacucho. Así que cada hecho político vino precedido, antecedido o fue una consecuencia de un hecho de armas. Y yo traigo esta reflexión porque hoy cuando nos damos una batalla por la libertad, por la independencia en Venezuela, el bolivarianismo está deslumbrado de tantas ideas de libertad, de igualdad. Señores directores de los institutos Simón Bolívar, el Centro de Estudios Simón Bolívar, aquí presentes. Fue una consecuencia, pues, y hoy en día, 200 años después, con esas luces, con esa luminaria que nuestro padre Bolívar nos dejó, en la virtud política, en nuestra idea de republicanismo, en nuestra idea de igualdad, en nuestra idea insoslayable de independencia o nada, en esas virtudes políticas hemos tenido la necesidad 200 años después también de blandir nuestros sables, nuestras armas en defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de lo más sagrado pues que tiene
hoy un bolivariano, una bolivariana del siglo XXI. Por eso el comandante Hugo Chávez nos llamaba constantemente a la Unión Cívico-Militar. Ha sido la clave para mantener esta república en paz, como todos y todas deseamos. Presidente Nicolás Maduro siempre habla de la gran victoria, que no es otra sino la paz. Profesor Alejandro López, usted que hizo una brillante descripción de los hechos históricos que acontecieron en torno a este Congreso Anfictiónico que hoy cumple 195 años. Comandante Chávez siempre tomó la idea, pues, de ir consolidando una gran nación de nación latinoamericana. Y definitivamente es en la geopolítica imperial que siempre ha estado en torno a nuestros intereses de soberanía y libertad, una geopolítica deliberada de sometimiento, de coloniaje, de intervencionismo. Bien temprano, nuestro padre libertador miró hacia el horizonte, miró hacia el futuro e identificó allá, a lo lejos, una gran y potencial amenaza. Que temprano en el siglo XIX ya se estaba haciendo, nacía pues, una doctrina. La doctrina del presidente James Monroe, que fue por supuesto reforzada por John Quincy Adams y que después tomó consistencia, con lo que se llamó el corolario Roosevelt de esa doctrina Monroe, y que tomó mucha fuerza también después del año 45, en el siglo XX, en plena Guerra Fría, para aplicar una doctrina de contención, porque está vedado para los países latinoamericanos su libre pensamiento, pues, ideológico, su libertad para elegir, y se constituían en una amenaza los gobiernos progresistas, los gobiernos de avanzada, de pensamiento de avanzada. Y fue cuando ocurrió, o ha ocurrido en todo este devenir histórico, lo que precisamente nuestro padre libertador, basado en el espíritu de este Congreso Anfictiónico, ocurrió lo que él no quería que ocurriera: el divisionismo, la fragmentación, las guerras entre nosotros, los latinoamericanos, y por supuesto, como ya lo he dicho, a partir de 1945 arreció esa doctrina de intervencionismo contra toda la región, bases militares, base en Guantánamo. Hubiese sido ya libre, un país libre, Puerto Rico, pero estamos llenos hoy en día, en pleno siglo XXI, casi a 200 años después de ese Congreso Anfictiónico de Panamá, de bases ofensivas, ilegales, regadas en toda Latinoamérica, y siempre sembrando la discordia entre los latinoamericanos, con la visión miope del panamericanismo y su panacea, la Organización de Estados Americanos. Bastante avanzó la visión panamericana,
en este continente con distintos instrumentos, señor Canciller, con distintos instrumentos que a la final son instrumentos para la intervención, para la dominación. Y valga el ejemplo, la panacea, el punto clímax de ese panamericanismo, de esa visión panamericanista, la Organización de Estados Americanos, que es un instrumento por excelencia de intervención en Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué hubiese sido de Latinoamérica, nosotros los que pregonamos el latinoamericanismo? ¿Qué hubiese sido de Latinoamérica si hubiésemos acogido el pensamiento grande de nuestro padre Bolívar y no hubiésemos caído en las trampas de las oligarquías que en connivencia con el imperialismo norteamericano propiciaron las traiciones, las divisiones? ¿Qué no hubiese sido, señores hermanos, compañeros del Estado Mayor Superior, del Alto Mando Militar, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Colombia hoy, dejó Bolívar, las que no había dejado Bolívar, con su visión geopolítica, con fachada hacia el Atlántico, con fachada hacia el Caribe, con fachada hacia el Pacífico, con fachada hacia los Andes, con fachada hacia la Amazonía? ¿Qué hubiese sido de ese gran país inspirado por Sebastián Francisco de Miranda, inicialmente retomado con fuerza por nuestro padre Bolívar? ¿Qué hubiese sido de ese país hoy, con población, con territorio y con riqueza? Pero no, siempre se impone la traición, la mezquindad, la desviación perversa de quienes quieren vernos en un continente completamente enfrentado, dividido, con revoluciones o intentos de revoluciones de colores para destruir, fragmentar y después sacar ganancia de esa destrucción. Reflexionemos, ¿y qué hubiese sido de Latinoamérica? ¿Qué hubiese sido de Colombia, la del departamento de Venezuela, de Cundinamarca, de Quito? ¿Qué hubiese sido de ese emporio, una gran potencia hoy, que hubiese hecho frente, como decía el espíritu de ese congreso anfictiónico, que hubiese hecho frente a las amenazas de las potencias europeas y del naciente imperio hegemónico del norte? Hubiese sido completamente distinto. Era la geopolítica, o es la geopolítica, de la intervención, del coloniaje, de la dominación. Pero temprano, querido hermano Alejandro López, temprano nuestro padre libertador vio con su visión clara, diáfana, geopolítica, eso pues, una visión geopolítica para la liberación, para la libertad, contra el imperialismo. Son dos visiones geopolíticas completamente distintas. Y allí los modelos que se enfrentan, que pugnan hoy en día. Hoy el mundo, sus placas tectónicas están rugiendo. Están rugiendo por el establecimiento de un nuevo orden mundial. Rugen las placas tectónicas y todas las variables económicas, militares, nucleares, financieras, energéticas, tecnológicas, esas variables que están acompasando
ese mundo que se mueve hoy en sus placas tectónicas, nosotros aquí en Venezuela no podemos pensar que vamos a ser devorados, como lo decía el espíritu anfictiónico de Panamá, devorados entre nosotros mismos por la anarquía y por los intereses coloniales de las grandes potencias. No podemos darnos el lujo de repetir aquello que nuestro padre libertador en su tristeza dijo: el Congreso de Panamá no quedó sino una sombra. No puede ser una sombra para nosotros en el siglo XXI, quienes luchamos por las causas justas de la libertad, de la independencia. No puede ser. Nuestro comandante supremo Hugo Chávez, temprano, cuando llegó al poder político en Venezuela por la fuerza del voto popular, comenzó a mirar al mundo también. Y comenzó a hablar de un mundo multipolar, de equilibrio, multicéntrico. Era muy fácil, o es muy fácil decir eso hoy en día. Es muy fácil hablar de la multipolaridad cuando ya las tenemos a la vista, en el horizonte. Pero hace 20 años debemos recordar nosotros que veíamos a nuestro comandante Chávez solo en las cumbres, hablando de un proyecto emancipador, no solamente regional, sino global, mundial. Qué gran visión tuvo Hugo Chávez, qué gran tarea tuvo Hugo Chávez cuando sumó energías para apuntalar lo que ya se ha señalado, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, para configurar y darle fuerza al continente con la unión de naciones suramericanas, UNASUR, con la creación de Petrocaribe, con la creación del ALBA, para no mencionar toda la influencia que tuvo el líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en el contexto geopolítico, petrolero, energético en el mundo, y los procesos de paz en que intervino precisamente para llegar a la armonía, al equilibrio de poderes en el mundo. Era muy fácil, ojo, es muy fácil hablar de esos términos hoy en día. Difícil era hace 20 años. Y allí, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro lo acompañó en ese liderazgo internacional como canciller, y hoy podemos decir que en la continuidad de la Revolución Bolivariana como proyecto histórico, como bloque histórico que se construye todos los días, hoy podemos decir, señor canciller, con su venia, qué grandes esfuerzos ha hecho la Revolución Bolivariana, qué grandes esfuerzos han dado las ideas del bolivarianismo, qué grandes esfuerzos, como ayer, han dado los venezolanos del siglo XXI, hoy encarnados en Hugo Chávez, en el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada. ¡Qué gran aporte para la libertad, para la independencia, para la dignidad! 200 años atrás y hoy, en el presente, cuando estamos dando una batalla también, una tercera batalla de Carabobo. Así que es bueno siempre pensar, porque 200 años es casi nada. 200 años fue ayer. 200 años pueden ser mañana. 200 años. Y ahí estamos nosotros cabalgando sobre las consecuencias de la intromisión
del intento del contrabando ideológico contra Latinoamérica. Y estamos, Venezuela hoy lamentablemente, y digo lamentable porque somos parte de una misma raíz bolivariana, enfrentando una base de operaciones paramilitar en territorio colombiano que agrede sistemáticamente, con todos sus planes perversos de la oligarquía colombiana, a la patria del libertador que le dio la libertad, valga la expresión, a ese pueblo, que nos dio la libertad. Una base, pues, varias bases, yo digo una sola base de operaciones, y le pongo un adjetivo, paramilitar, porque se ha constituido un producto de exportación que ha tenido su efecto ya, como ya hemos visto, en el Caribe, que ha tenido su efecto aquí en Venezuela, o en una franja fronteriza. En la franja fronteriza se ha pretendido generar un territorio difuso, una paraeconomía proveniente y alimentada por el narcotráfico, por las bandas paramilitares. Y una estrategia bien diseñada por el occidente, por el oriente, para balcanizar a Venezuela. Y eso, por supuesto, no lo vamos a permitir. Hemos tenido una rotunda victoria nuevamente. La paz se ha impuesto. Los venezolanos, las venezolanas, que tienen derecho a vivir en paz, en armonía, en solidaridad, en esta tierra de gracia, tienen su derecho garantizado porque hay un Estado constituido, con bases constitucionales e instituciones fuertes, una Fuerza Armada unida al pueblo, cohesionada, equipada, unas fuerzas policiales. Han fracasado nuevamente en su estrategia de desestabilización contra Venezuela. Bueno, la batalla continúa. Y yo digo desde aquí, desde esta tribuna, como lo decía el profesor Alejandro López, tenemos la oportunidad. Y desde aquí el llamado en la voz del presidente Nicolás Maduro, en el espíritu del pueblo bolivariano de Venezuela, el llamado a los países latinoamericanos y caribeños a unirnos, la unidad, la unidad, la unidad, como nos convocaba el comandante Hugo Chávez. Sin unidad será muy difícil. Con unidad podremos alcanzarlo todo. Y ese todo para nosotros es lo más preciado, por lo cual sentimos amor diario, que es la libertad, nuestro derecho de elegir, de ser independiente, de ser libre, de caminar, de respirar aire libre en una patria libre y soberana. Retomemos el proyecto bolivariano siempre y vayamos por el camino de nuestro comandante Hugo Chávez y veremos a una Latinoamérica y un Caribe unido, unido, enfrentando las divisiones, las mezquindades y las pretensiones coloniales del imperialismo de hoy en día. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el pueblo latinoamericano y caribeño! Muchas gracias, muy buenas tardes, honor y gloria a nuestro padre libertador Simón Bolívar y sus ideas. Muchísimas gracias. Culmina su intervención el vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, Mayor General en Jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular de la Defensa, cuando en sus palabras reseñaba que el gran legado del Congreso Anfictiónico de Panamá es precisamente la unidad latinoamericana. La República Bolivariana de Venezuela se les anuncia que ha concluido el acto con motivo de la conmemoración del 195º aniversario del Congreso Anfitriónico de Panamá. Por su amable atención y asistencia, muchas gracias, muy buenas tardes.
195 años se cumplen hoy de la instalación del Congreso Anfictiónico de Panamá. Según las palabras del ministro del Poder Popular para la Defensa y además del historiador López, que fue el encargado y el orador de orden de estos actos conmemorativos, el gran legado y enseñanza del Congreso Anfictiónico de Panamá es precisamente la unidad latinoamericana, la importancia de reunir la correlación de fuerzas, la unificación y además el carácter integrador e internacionalista del pensamiento bolivariano. Con estas imágenes desde el Panteón Nacional, nosotros retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Así se celebra en Venezuela 195 años de aquel importantísimo congreso, que lamentablemente fue infructuoso. Hablamos de 1826. Bolívar venía de una gran campaña que lo vio victorioso en Carabobo en el 21, en Ayacucho en el 24, y además había recobrado el Alto Perú, que es lo que hoy se conoce como Bolivia, en 1826, y con ese mismo envión cumplió una de las premisas de la Carta de Jamaica. En la Carta de Jamaica, en ese proceso de reflexión, el libertador Bolívar quería integrar a toda la nación, desde México hasta Argentina, hasta lo que se conocía como las provincias del Río de la Plata. Bueno, eso fue posible en el Congreso Anfictiónico de Panamá. Pero lamentablemente el resultado no fue tan favorable debido a la incursión del presidente estadounidense, que ya en ese momento era hostil a la premisa desde el punto de vista del desarrollo de la integración. Esa política monroísta que fue con las décadas tomando fuerzas, bueno, ya se hizo presente lamentablemente en ese proceso emancipador del Congreso Anfitriónico de Panamá. 1826, tal día como hoy, había comenzado un 22 de junio de 1826 y terminó tal día como hoy, un 15 de julio. Hilos históricos que siguen enlazando, son 195 años, dentro de un lustro será el bicentenario, porque esta es la época bicentenaria. En el año 2026 serán los 200 años de este camino de la integración, que a pesar de que no se concretó, a pesar de que quienes participaron, que fue México, que fueron las provincias que hoy se conocen como Centroamérica, era Guatemala en el momento, pero eran provincias que incluyen hoy a Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, y además todo el proceso de Colombia, que era Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia. No fue posible la integración hace 195 años, pero sí es posible en nuestros días, sobre todo con una visión humanista de colaboración, de cooperación.